Hola, buenos días. Nada, nos encontramos aquí en el embalse de Guajará y vamos a estar un ratillo al feeder. Son aproximadamente ahora las 9 y algo de la mañana. He hecho los preparativos. Acabo de lanzar dos cebadores. Lo he lanzado con semilla. Mira. Lo he lanzado con semilla. Un poquito, algún granito más de maíz. Y estamos con el engodo, nuestro engodo de Lifefish, el amarillo, con partículas. Y vamos a ver qué tal se da la jornada. Tenemos un reto. Estamos aquí en una zona donde salen carpas medianamente medio regulares, aproximadamente 2 kilos, 3 kilos. Vamos a intentar en busca de esas carpas. Y nada, vamos a ello. Como he dicho, ya he hecho el cebado. He metido dos cebadores, un poquito grandes de inicio. Voy a pescar a una distancia aproximadamente de unos 70 metros y vamos a ver qué tal se da la cosa. Deciros que, perdonad por no haber podido subir vídeos y cosas de esas, he estado muy liado, tanto con la marca como ahora que son las fiestas del pueblo y mi chiquilla ha salido de primera dama y estamos con los preparativos y todas esas cosas y por eso no he podido subir muchos vídeos. Y nada, deciros que ya veréis en el vídeo los nuevos carretes que hemos traído. Tanto para el feeder como para el car fishing. Especialmente estamos con los carretes estos del feeder, ¿vale? Que es el hermano pequeño del que dije yo de Lifefish, que es el que tanto me gusta, con Bike Runner. Le vamos a poner a la caña un plomo de distancia de 40 gramos y un maicito nada más. Vamos a lanzarlo allí y vamos a ver qué tal se da la cosita. Vamos a ello, chavales. Esperemos que no se meta el gato, ya que aquí es una zona donde hay muchísimo gato. Vamos a intentar esquivar el gato, pero si sale, nada, pues bienvenido sea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la primera lanzada. Acabamos de meter ahora mismo la del método también, ya que llevamos 3/4 de hora. Y es un sitio difícil, a ver, si intentamos apartarnos del gato, porque aquí hay muchísimo gato. Si intentamos apartarnos del gato y hacer un cebadero para la carpa, vale, vamos a tardar un poquito. También hay suerte de que nada más echarla ya empiezan a entrar. Pero sí que es difícil, vale, lo que es desde el primer momento de inicio, tener ya lo que es las carpas ahí en nuestro punto de pesca. No, la del método la he metido a ver, esto de las piedras, vale, aproximadamente por ahí, y la otra está mucho más para allá. Vamos a ver qué tal se da. Eso sí que estamos pescando a la otra orilla del otro lado. Vamos a ver, mira, ya están pegando. Mira, aquí tenemos la primera. Tardan en arrancar. ¿Qué tardan? ¡Oh, se soltó! Bueno, ya sabemos que las tenemos ahí metidas. Vamos a seguir dándole. Y vamos ahí. Bueno.
venido a saludar este barbito. La verdad que son muy bonitos. Vamos a echarlo y vamos a seguir cebando. A ver si se quieren meter nuestras amigas las carpas. La verdad que es una pasada de barbito. Vamos allá. Estaba poniendo lo que es el paraguas y se ha decidido arrancar. Así que nada, vamos a por el siguiente. Esta ha sido nada más lanzarla. Ahí ya nos estaban esperando. Vamos a ver qué sale. Creo que es otro barbito. Hasta que no lo tengamos aquí, no sabemos lo que es. Fijaos que estos carretes actúan fenomenal. Si veo que siguen ya esta marcha, la del método la voy a quitar y ya voy a estar con lo que es el cebador. Vamos a ver qué nos espera detrás de la otra línea. Bueno, de la otra línea no, a lo último de la línea. Quiero forzarla mucho porque voy con un 0.16 debajo. Parece que es algo grande lo que traemos. Voy a levantarme un poquito. Por aquí tenemos unas rocas. Cuando dicen que tienes que ir tú a por ellas, pues nada, pues nos vamos a por ellas. La verdad que era esto lo que estábamos buscando. Al final lo hemos dado con ellos. Voy a enseñársela. Voy a coger, voy a soltar porque está todo lleno de avispas esto. Mirad. Esta quería salir. A por esto es lo que veníamos. La verdad que ha venido así del ladito, mira. No tiene apenas nada. Vamos a curarla un poquito. Y a echarla otra vez de nuevo al agua. Ahí. Y ahí se va. La primera, chavales. Vamos a seguir. Lo que sí que voy a hacer es ponerme la sombrilla, que no me dejan de ponerme la sombrilla. Ya las tenemos ahí metidas. Se soltó, ¿no? No. Voy a poner solo un poco mejor. A ver si lo podéis ver. Ah.
pinta de ser barbilo. La caña del método, pero ha sido lanzar, poner y otra vez. Llevan todas partes para la piedra. Aquí lo traigo yo para acá. A ver si puedo. Chica, pero que todas las cartas cuentan, claro. Ha salido. Chica, ahora tiene un fenotipo precioso. Estoy con un bajo del 16, no, del 16 o del 14, sí, del 16, del 16, y un anzuelito. Miradla, están ahí las avispas. Vamos a soltarla y al lío. Se ha ido con la avispa. Vamos al lío. Era golpe más tonto, me he pegado con el pañet. Bueno, vamos al lío. Ahora sí, chavales. Ahora sí tenemos algo en condiciones. A por esto es lo que venía yo. No la consigo mover del sitio. Se está yendo por todos los lados. Si la consigo traer para acá. Madre mía. Esto sí que es algo especial. Vamos a cruzar los dedos. A ver si lo podemos sacar. Con el 0.16 y un 14 al suelo. Madre mía. Esto sí. Esto sí. Esto es una carta. Qué guapada. Con las cañas estas del FIDE. Esto es una pasada. Madre mía. Esto es un bicharraco. Este es un bicharraquillo de Argentina. Por fin hemos dado con la tecla. Como estoy diciendo, hemos dado con la tecla. Y esto es una cosa. Es una carta de estas, es una gozada.
Lo que pasa es que me aburría y he vuelto a meter el método. Jolines, las avispas. Aquí en Argel las avispas son súper asesinas. Vamos. Quiero darle mucha tralla. Vamos a ver qué viene detrás de la línea, porque vamos, esto es algo pero muy brutal. Ahora sí. Ahora sí te vales. El objetivo ya sí que está cumplido, pero vamos. Pero con super creces. ¡Hostia! Vamos, pero con creces. Creces de verdad. ¡Vamos! Vamos a enseñársela bien. Y a salir de aquí. A ver. Voy a ponerla aquí en el agua. Para no hacerle daño. Pepona, no te vayas, por favor, ya que te he dejado en el agua. Mira qué bicharraca salió. Ahí la tenemos. Ah, por esto es lo que veníamos nosotros. Creo que está un poquito del gas, pero una pasada. La verdad que... Ah, por esto veníamos. Objetivo cumplido. Bueno, vamos a devolverla al agua como es debido antes que vengan las avispas. Vamos, ya tenemos otra. Está más pequeñita, parece. No ha tirado tanto como la otra. Vamos a ver.
alto. No ha dado tiempo ni a que se comiera el maíz. Un maicito pequeño. Y ha querido salir esta. Vamos a soltarla. Ya por la siguiente. La verdad que la semilla va muy bien. Me doy cuenta que la semilla está destacando entre todo. Hecho aquí un nudo. Quiero dejaros así un momento para que veáis lo que tardan en picar, que es que no tardan nada. Tardan nada y menos en lo mismo. Está perfecto, pero vamos a cambiarle de maíz, por si acaso. Vamos a meter este otro chiquitito. Yo lo suelo coger y pinchar de lo que es de abajo, de lo del culo del maíz, una puntita. También sin desmejorar el engodo este de Life Fish, la verdad que es una pasada, hace su efecto. Luego con todas las partículas que tiene, los micropeles, con todo, la verdad que es una bomba. Y para el precio que es, que yo creo que ronda sobre los 2 euritos, la verdad que merece la pena. Vamos a marcharla. Vamos a dejar que caiga ahí. De todas maneras, ahora veo, si no le meten en un momento, lo que voy a hacer es volverla otra vez a lanzar, porque como son carpas medio grandecitas, enseguida se comen todo lo que tenemos ahí. Espera 5 minutitos, porque eso, estoy extendiendo la picada, o sea, nada más lanzar. Voy a meter otra tirada. Al ser carpas grandes, pues enseguida el cebadorcito que estoy utilizando es muy chico y enseguida se lo come. Quiero mantener ahí el pesquí. Estoy utilizando este de distancia, que es muy pequeñito la cavidad que tiene, es muy poquito.
está el maíz. Vale, el maíz está perfecto, ¿ves? Se lo pongo a ver si se puede parar ahora. Se lo pongo así pinchadito, un poquito, para que nada más que la absorban. Placa. Pero bien, vamos a levantarla otra vez. Coño, las ovipas se meten hasta los dedos. Mira, ¿ves? Ahí la tenemos. Es que no tarda. No tarda. Ahí está. Ahí está. Hola. Vamos por ella. Ahí está. Thank you.
así, ya está. Otro tanto hidratarse. Thank you.
Bueno, chavales, pues deciros que hasta aquí el vídeo de hoy. No sé cómo me estarás viendo, supongo que me viendo bien. Y nada, mira, la vez están picando, voy a estar un ratillo más y se ha acabado.
Nada, eso, tardé en subir vídeos por ese motivo que os he dado. Yo creo que el objetivo lo hemos cumplido. Hemos cogido la carpita esa que estábamos buscando de aquí de Arges. Y nada, la cuestión es seguir cebando hasta que el cebadero haga su función. Y si vemos que no hay picadas, que estamos un rato y no hay picadas, vosotros pensad que se os están picando, pam, y volver otra vez a echar, para que el pesquil siempre esté ahí. Cuando pase ya se queda ahí y ya no paran. Mira, lo tengo aquí enganchado. Y nada, eso. Si no me conoces, me llamo Jonathan, ¿vale? Represento a la marca Livefish. Estáis viendo lo de Caraxu. Por detrás pone Livefish. Caraxu es su gama alta. Y nada, cualquier cosa que necesitéis saber, me lo ponéis en un comentario. Los carretes estos que hemos traído van estupendamente. La verdad que chapo por ellos. Y son carretes que son económicos, son muy buenos. Y nada, espero que te guste, dale ese buen like. Y volvemos a la marcha. La próxima, chavales, Carfishing. Venga, hecho. Adiós.